aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanmam. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere inat. Sağım solum kötü kadın, sıkıldım beni yatın şu gıybet oyunundan. Yalancının mumu söner, hikaye başa döner, bir şarkı vardı neydi la? Laftan anlamaz. Hayat. Ay. ¿Por qué estás triste, amiga? ¿Estás de mal humor? Se siente culpable porque le mintió a su mamá. ¿Y? Tiene razón. No seas absurda. No tuviste más remedio que hacerlo. Dijiste que lo estás haciendo para no volver a tu ciudad. Y eso no es todo. ¿Y por qué dices eso, Explícamelo. Me siento muy extraña. Como si tuviera un enorme vacío dentro de mí. No me gusta. Me siento muy molesta e incómoda. Chicas, parece que no puedo superar lo que el señor Murat hizo. Ni siquiera me permitió defenderme. ¿El mal humor es realmente por eso? Estoy frente a una injusticia, Ipek. ¿Qué otra cosa es? No empieces de nuevo con que extraño a mi jefe. No es cierto. Ni lo echo de menos. Sádico, egoísta. Ni siquiera me preocupo por él. Hayat no me dijo nada sobre ese concepto. Aşk laftan anlar. Tesadüflere inanmam. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere inanmam. Sağım solum kötü kadın, sıkıldım beni atın şu gıybet oyunundan. Yalancının mumu söner, hikaye başa döner, şarkı var. ¡Ay, eres increíble! ¡Llegaste muy rápido! Querida, pues los chicos más guapos de Estambul están aquí. Anda, vamos a ver esas esculturas. Detente. No hay tal fiesta. ¿Te engañé? ¿Estás molesta? Dime que no lo estás. Anda, solo dilo. ¿Cómo es eso de que no hay fiesta? Parece que te volviste loca, ¿no es cierto? Así te comprendo, pero es que estaba muy aburrida. Es la razón por la que te llamé. ¿Por qué haces eso? Estás jugando con mis hormonas. Desde que descubrí que Hayat se fue, estoy increíblemente feliz. Y Murat está aquí. Tengo que fingir que lo siento, pero no puedo. De verdad estoy muy feliz. Y tampoco puedo dejar de sonreír. Tienes boca de yegua. Por supuesto, no puedes cerrarla. Es tan grande que un autobús entraría y saldría de ahí. Tienes una cabeza enorme. Tu cuerpo está mal proporcionado. Tienes unas bolsas enormes en los ojos. Quizá estás diciéndolo porque te sientes muy molesta. Si estuviera molesta contigo, te diría que uses Botox. Pero no es momento para eso, porque incluso el Botox no podría ayudarte. ¡No me digas eso! Es suficiente, mujer. Llegó el momento de entrar. Este libido se está desperdiciando contigo. Thank you.
voy a desaparecerte. Ah, Murat, estás aquí. Tobal y yo salimos a relajarnos. ¡Qué coincidencia! ¿Coincidencia? ¿Qué tal si vas a la barra y nos pides algo de beber? Cuando sé lo que quiero, yo misma voy a buscarlo. Y el momento de la venganza ha llegado. ¿Está bromeando? No, no estoy bromeando. Diden vino hasta aquí para verte y me engañó. Para que te acompañara mientras te acosa. ¡Ay! Oye, ¿el chico que está allá no fue el mejor modelo del año pasado? ¡Ah! Eso parece. Entonces hablen de moda, no me importa. ¡Nos vemos! No te mentí. Quería verte, estaba preocupada. ¿Cómo estás? Estoy bien, Didem. Escuché lo que ocurrió y supuse que estarías de mal humor. Créeme, también lo siento. Empecé a preguntarme si todo esto que pasó al final fue por mi culpa. ¿Qué tiene que ver contigo? Fue inevitable y sucedió. Lo siento por esta chica. Desearía que hubiera sido más profesional. Hubiéramos evitado tantos problemas. No hay nada que lamentar. Cada quien tiene lo que se merece. Anda, bailemos. ¡Ay! Suficiente con esto. Parece que ustedes dos estuvieran muertas. Vamos, levántense y hagamos algo. Vayan ustedes, yo no quiero hacer nada. ¡Ya sé! ¿Juguemos tabú? Muy aburrido. Cariño, vamos a ver una película de unos policías que tienen una misión súper psicodélica, ¿eh? En esas películas, en los primeros 5 minutos resuelves el asesinato y después nunca vuelves a preguntarte ¿quién es el asesino? Hayat, veamos una película de comedia. ¿Qué te parece, así, Dime. No creo que comprendas ese género en lo absoluto. No entiendes ninguna de las bromas. Y mientras te las explico, la película ya terminó. Entonces tú dilo, Ipek. Solo dinos qué quieres y lo haremos. Explícame por qué es muy ilógico. ¿No te das cuenta que tenemos que hacer lo que Hayat quiera porque ella es la que está deprimida? Queridas amigas, en verdad no quiero hacer nada esta noche. Tú pasa tiempo con Ipek. Yo prefiero descansar. Ay. ¿No crees que exagera demasiado con la situación? Al final nosotras sabemos que es inocente. Seguro que ella encontrará otro trabajo y esto se acabará. Cariño, su problema no es el trabajo. Es lo que le manda el corazón. Bueno, teniendo en cuenta que está enamorada, ¿qué haremos? Creo que apoyarla. No. Un psicólogo. ¿No? ¿Entonces qué? Seremos bufones. Iremos a molestar a Hayat hasta que podamos alegrarla. Anda, vamos. ¡Anda, ven a bailar!
Sabah kalktım birden, başım dönüyor nasıl? Geceden kalmayım, sanki dünyam bir fasıl. Ha? Ne oldu, ne olacak? ¿Qué estás haciendo? Ruhumda bir nasıl esiyor kalbimde, mazinin rüzgarı. Sevdim bir kadını, yollarım şaştı. Geceler boyunca aradım sabahları. Bir yandım, bir söndüm kayboldukça. Son kalan umudum sokak lambasında. No es lo que usted piensa. Déjeme explicarle. Sé bien lo que escuché. Pero no he terminado. Creo que te estás equivocando. No sé qué fue lo que le dijeron, pero realmente siento que lo hicieron a propósito. Si se refiere a Doruk, no es lo que piensa. Yo solo estaba intentando ayudarlo, eso es todo. Es usted quien está mal, desde el principio. Y voy a decirle algo. No soy quien usted cree, y mucho menos una espía. ¿Leyó la sección de economía esta mañana? Así es. Está pensativo, ni siquiera habla, debe ser importante. La chica nueva, ¿qué piensas de ella? Aunque no hay mucho de qué hablar. Ah, diré la verdad. Porque esta conversación lo requiere, así que no se enoje. Te lo pregunto como un amigo, anda, dime. Es buena chica. Hogareña. No de esas que juegan sucio. No, señor. Creo que se esfuerza para lograr algo. Es mi impresión. ¿Cómo te diste cuenta de eso? No tiene nada que ver con el cerebro. Solo lo siento. Para mí los sentimientos no importan, solo creo en lo que veo y escucho. ¿Cree usted en la magia, señor? No. Hace un momento usted dijo lo contrario, señor. Debería ver su cara. ¿Por qué está tan interesado en ella? Solo es curiosidad. ¿Solo eso? Bueno.
Y ahora parece que has venido a disculparte. No, no he venido a eso. No creo que por mi tolerancia y comprensión. No, Tuval me pidió que le ayudara y por solidaridad acepté. Doruk dice que tengo la información equivocada. ¿No es un poco tarde para examinar el tema? Yo creo que lo dijo para protegerte. Quizás has tenido una vida dura. Eso explica que sospeches de tu hermano. No tengo dudas sobre mi hermano, sino de ti. Incluso si Doruk dijera la verdad, eso no significaría que los demás te perdonemos. ¿Por qué estamos hablando de esto? Sé que hubieras preferido despedirme, pero fui yo quien renunció. Con su permiso. Sucedió es lo mejor que puede ocurrirle a un hombre en la vida. Usar las prendas de mi colección. Hola, querida. ¿Y dónde has estado, chica? Me dijeron que habías renunciado. Es cierto. Vine a agradecer tu amabilidad. Y a traer el vestido que me prestaste. Me alegro de verte. Toma esto. Estaba preocupada por ti. Por favor, discúlpame. Todo sucedió muy rápido. No pude despedirme. Ay, de todas maneras, yo odio las despedidas. Me gusta saludar. Dar la bienvenida es hermoso. Decir adiós también depende a quién. Claro, cada uno tiene sus hábitos. Ah, mira. Pero de cualquier manera, no me gusta la injusticia. En eso también nos identificamos. Como sea, llegó la hora de irme. No, no, no. Primero beberemos una taza de café, mi querida Hayat. ¿Sabes? Estoy pensando en ir con Murat a un buen lugar para almorzar. Te pediría que lo arreglaras, pero te despidieron, ¿no es verdad? Oye, ¿quieres un pañuelo para limpiarte las lágrimas? Bien. En primer lugar, yo renuncié. En segundo, cuando te miro, estoy segura de que tomé la decisión correcta. ¡Ay, qué bella! No podría estar más orgullosa de ti. ¿Pero qué haces aquí? ¿Viniste a ver a Murat? ¿Viniste a pedirle perdón para que te devuelva tu empleo? Veo que no estás entendiéndome. Es por eso, cariño, que te lo repetiré de nuevo, lentamente. Trata de no perderte, ¿sí? Solo renuncié. Incluso si alguien intentara hacerme cambiar de opinión, jamás lo aceptaría. Por supuesto, sin duda alguna. Pero te lo había dicho. Te prometí que te echarían de aquí. No debiste jugar conmigo, Hayat. Era obvio que al final terminarías marchándote. Quizás no lo veas, pero la verdad se conocerá tarde o temprano, aunque no quieras. ¿Qué? ¿De qué estás hablando, linda? A mí me parece que en general soy una chica muy dulce. Pero a lo mejor... Bueno, al menos yo tengo empleo. Adiós para siempre, tonta. Alá, por favor, escucha mi voz. Escúchame y castigue a esa mujer. De hecho, literalmente, ha jugado conmigo y lo sigue haciendo. ¡Oh! ¡Oh, no! Incluso la maldición no me ayuda. Algo me golpeará. ¿Qué tal? Hola, Doruk. ¿Siempre hablas así contigo misma? ¿O solo a veces? Recuerda que la frecuencia importa. Entiendo, pero por ahora no es un grave problema.
No estoy completamente loca. Sí, así es. Y espero que no vuelva a suceder. Lo lamento, fue mi error. Estoy distraída. Pero para que quede claro, no me despidieron. Yo renuncié. Conozco bien a mi hermano y puedo decir que para él no hay diferencia. Anda, sube. ¿A dónde? ¿Va a conseguir algo de beber? No quiero molestar. No le pondré nada a tu café. Solo platicaremos. Pero no me mires así. Soy bueno escuchando. Vamos. No quiero objeciones. Aquí tienes tu café. No debiste molestarte. Dicen que es más sabroso cuando yo lo hago. Siéntate. Sí, eso es lo que haré porque lo que tengo que decirte no puedo hacerlo de pie. No me sorprende. Era obvio con tu llegada. Dímelo. Te escucho. ¿Y ahora cómo y por dónde voy a empezar? ¿Por qué no vas al grano? Didé mintió y Hayat es inocente. ¿Azúcar? ¿Sal? ¿Pimienta? ¿Jugo de granada? Y para ti tengo vinagre. Todas las ofertas son geniales. Pero es mejor si solo bebo café. La oferta sigue en pie. Pero no insistiré. ¿Lo decías en verdad? Uh-huh. Pero falta algo. Disculpe, mesero. ¿Qué necesitas? Aceite de oliva. Dígame, señor. Quiero un café nuevo. Claro, señor. ¿Hiciste eso para engañarme? No, fue para que te rieras. Y lo logré. Te lo agradezco. De nada. Un placer. No por esto. Hablaste con tu hermano sobre mí. No tienes que preocuparte. Solamente dije la verdad. ¿Cómo pueden dos hermanos ser tan diferentes? Tema difícil. Ambos somos un poco distintos. Yo me parezco a mi padre y él a su madre. Bueno, es lo que me dice nuestra abuela. Soy indisciplinado y rebelde. En cuanto a mi hermano Murat, es muy emotivo. ¿Quién? ¿Emotivo Murat? Eres suficientemente inteligente para no caer en la trampa que todos caen. Cuando hablamos de emociones, ¿por qué pensamos en la tristeza? Por ejemplo, la ira también es una emoción. Y una muy fuerte. La culpa y la ambición también son emociones. Entiendo la ambición, pero ¿por qué la culpa? No soy psicólogo y tampoco Alá, pero creo que tiene que ver con la pérdida de su madre. ¿Entonces murió su madre? Para salvar a mi hermano. ¡Ven aquí! Oye, ¿qué te sucede? Dímelo, Murat, ¿qué está ocurriendo? Eso es lo que me vas a decir. Ni siquiera entiendo de lo que hablas. ¿No te da vergüenza calumniar a otras personas? ¿De quién estás hablando, mi amor? Detente, sabes muy bien a quién me refiero. ¿Me entiendes? No juegues conmigo. Lo que te dijo esa chica no es cierto. Jugaste con una chica inocente, no me enteré por Hayat. ¿Pero quién te lo dijo entonces? No tiene importancia, ¿eh? Pero tuviste el descaro de mentirme mirándome directamente a los ojos. No tiene nada que ver con tu amor, supongo que estás demente. Cariño, por favor. No te atrevas a llamarme así. Desde ahora soy el señor Murat. Y tú una trabajadora más. Cuando termine tu contrato, quiero que salgas de mi vida, ¿entendiste? Fue un error salir contigo. El señor Murat no cree que soy inocente. Además, no basta con eso.
Lo que hizo es vergonzoso. Tiene que disculparse. ¿Entonces quieres que te ruegue, cariño? No estoy bromeando. Y no hay vuelta atrás. Voy a la estación de autobuses. Iré a ver a Zuna. ¿Cómo voy a llegar ahí? Creo que voy a ir a comprar algo a la tienda. Y tan pronto como termine, te llevaré a donde tú quieras. De acuerdo. Pero eso no resolverá el problema con el comandante Hammadi. Significa que van a llegar pasada la medianoche. Entonces una de nosotras tiene que estar en casa y engañar a la tía Fadik. No. 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 No lo haré. No de nuevo. Buen trabajo, señora Simé. ¿Qué haces aquí, muchacho loco? Tal vez quería ver a mi abuela. ¿Tal vez? Una vez cada 40 años me dices algo positivo. Al menos sé convincente al decirlo. Quería hablarte. ¿Sí? ¿Por qué trabajas aquí a esta hora? ¿Te dará un golpe de calor? Vamos, no cambies el tema. ¿Qué haces aquí conmigo a esta hora del día, muchacho? Solo pasaba por aquí. Anda, anda, ¿qué esperas? Abre la boca. Dime qué es la noticia que tanto he esperado. Si uno se equivoca y lo repite, entonces es una vergüenza. No importa. Déjame traerte una naranjada que tu abuela acaba de preparar. ¿No nos hará mal este calor? En esta casa solo una cosa puede hacernos mal y ahora ella no está aquí. ¡Pero abuela! ¿Qué? ¿Acaso miento? Tu madrastra es el único reptil en el mundo que camina con dos patas. Vamos, camina, camina. ¿Qué pasa? ¿Dije algo gracioso? Dímelo una vez más. Realmente no entendí. ¿Qué te dijo Murat? ¿Se enfadó mucho contigo? Tuval, no me hagas volver a decírtelo. Cada vez es peor. Murat solo tiene una relación de trabajo conmigo. ¡Oh! Dijo que fue un error salir conmigo. ¡Oh! Que estoy mentalmente enferma. ¿Seguro? Cualquiera pudo habérselo dicho. Espero que esa persona ruede por una colina. Eso depende de la colina. Es decir, tenemos a Sari, Hera o incluso Kamlika. Es que la humanidad está destrozada. Sí, mi vida, tienes razón. No se puede confiar en nadie. Ese hombre es tan tonto que ni siquiera puede cavar pacíficamente un pozo. Todas me tienen celos. Pero no lo entiendo. Y Murat se alejó inmediatamente. Si hubiera sabido que esto iba a ocurrir, me habría quedado callada. ¿Una almendra? Acabo de notar que esta fotografía está aquí. Tu madre era hermosa y con carácter. Si quieres, puedes quedártela. La dejaré aquí. No me gustan las fotos. ¿Tanto extrañas a tu madre? No recuerdo mucho. O tal vez no quiero hacerlo. Nada fue tu culpa, Murat. Es mejor que no hablemos de ello. Como gustes, por supuesto, hijo. Pero puedes hablarme de cómo era ella si quieres. Tu madre era fuerte y también muy paciente. Leila era una mujer a la antigua. Era muy honesta e infundía respeto. No sabía lo que significaba romper un corazón. Era un ángel sin alas. Cualquiera habría corrido a su ayuda. Siempre trataba de hacer lo correcto.
habría estado muy orgullosa de ti. No lo creo. ¿Por qué dices eso? ¿Acaso hiciste algo malo, hijo? ¿Tienes media hora para mí, querido amigo? Por supuesto que la tengo. Le daré mi vida si usted quiere. Vamos. Dime que sabes en dónde estamos, Ipek. No tengo idea. Ni el GPS lo sabe. Donde quiera que estemos, el camino no está bien trazado. Grandioso. ¿Qué haremos ahora? No lo sé. Pronto estará oscuro. Caerá la noche. Y si nos quedamos, solo espero que no haya un depredador en el bosque que venga por nosotros. ¡No digas eso! Tengo miedo. Pues eso es bueno. Si tienes miedo, entonces tú morirás y así yo podré escapar. ¡Ipek! ¿Cómo saberlo? Ojalá hubiera alguien que nos ayudara ahora. ¿A qué te refieres? No lo sé. Puede haber espíritus aquí. ¡No, Ipek! Entonces, esa es la situación. ¿Significa que siente que ha cometido un error? Supongo que no estoy acostumbrado a cometerlos. Cualquiera puede equivocarse. Normalmente no lo hago. Felicidades a la chica. Valientemente renunció cuando supo que la difamaron. No creo que haya sido difamación. Fue solamente un malentendido. Además, no sabe cómo disculparse. Ahora entiendo por qué me lo preguntaba. Así que supongo que le interesa esa chica. No es solo porque sea Hayat. Por cualquier persona, hubiera tenido el mismo cuidado. ¿Sabes por qué? Incluso negando la injusticia no fue una buena situación. Es obvio lo que tiene que hacer. ¿Y eso es? Pues tendrá que disculparse con ella y hacer las paces, señor. Pero hasta el día de hoy jamás he pedido disculpas. Siempre hay una primera vez. Me parezco mucho a las águilas porque toda la vida me mantendré unido a mi compañera. La trataré bien, cuidaré de ella y tú serás esa persona. ¡Ay, te amo, Goxé! ¡Eres tan lindo! ¡Ah, los encontramos! ¡Espera! ¿Qué sucede? ¡Van a asesinar a las águilas! Estamos hablando de la supervivencia. ¡Tómenlo con calma, por favor! La tranquilidad de los animales es esencial. De lo contrario, su naturaleza será destruida y no podrán reproducirse. ¿Pueden entender eso? De acuerdo, Goxé. No hay problema, no lo volveremos a hacer. Tranquilízate, cálmate. Nuevamente tu cabello se electrificó. Deberías agradecerle a Hayat, amor. Si no hubiera empezado a trabajar en mi lugar, no estaríamos aquí hoy, ¿no es así? Y ahora dime qué es tan urgente. Renuncia al trabajo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Cariño, tómalo con calma. Las águilas no podrán reproducirse. Ay, Goxé, calla. ¡O le arrancaré las plumas a los buitres una por una! Como digas. ¿Qué ocurre, Hayat? ¿Qué sucede? ¡Dime rápido! Me acusaron. En la empresa dicen que soy una soplona. ¿Ya tienes planes para la jubilación? Ah, ya lo hiciste. Vaya, finalmente, amigo. Entonces no te has ido aún, ¿es verdad? Escúchame. Antes de que te vayas, ven a verme. Sí, nosotros... Sí, estamos muy contentos con tu hija, por supuesto. Me dará gusto, Kemal. Yo le diré. Te repito, Kemal, ven a verme. Está bien. Nos vemos. Kemal te envía saludos. Te lo agradezco. Y dime, ¿qué pasa contigo? Es obvio que Suna,
Todavía no le ha dicho a su padre que dejó el trabajo. Supongo que tiene razón. No sería capaz de decirlo si estuviera en su lugar. ¿Por qué? ¿No lo sabes, querido? ¿Qué cosa? Murad acusó a esa chica de espionaje en la empresa, cariño. Les pregunté, pero ninguno de ellos dijo absolutamente nada. No me sorprende. Quizás la pobre muchacha avergonzada no quiso sacar a la luz la insolencia de tu hijo, porque no tenía una buena razón para ello. No puedo creerlo. ¿Qué es esto del espionaje? Tenía fe en ti, Hayat. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? En verdad no lo comprendo. Suna, cariño, otra vez comenzaron, te lo estás perdiendo. Por favor, no empieces, Goxé. Espero que esas águilas hagan un nido en tu cabeza. ¿En mi cabeza? ¿Qué voy a decirle a mi padre? Lo siento. Realmente no quería esto. Desearía poder hacer algo. Ah, la causa de los problemas está llamando el señor Murad. Probablemente dirá algo molesto. No contestaré. No lo hagas, cariño. Solo ponlo en silencio para no molestar a las águilas copulando. Responde el teléfono, Hayat. ¡Responde! ¡Hazlo! Habla. Discúlpate. Sonríe. Pero haz algo ya. Suna, lo siento. Lo siento mucho. Tienes razón. Disculpa, pero esto es diferente. ¿Está bien? Tal vez se dio cuenta de su error y quiere disculparse. Antes preferiría morir. Me debes eso, Hayat. Por favor, responde el teléfono. Está bien. Dime. Hayat, tengo que hablar contigo. Estoy en el vecindario de tu casa, si estás libre. Pero no estoy en casa. De todos modos, ¿por qué deberíamos hablar? No hay problema, puedo ir a donde estés. Debemos resolver esto hoy. De acuerdo. Si dices que es tan urgente, solo te advierto que es un lejano lugar. No creo que sea lo más apropiado. De acuerdo, está bien. Oh, no, no funciona. Mi hermosa hija, ¿por qué estás haciendo esto? Estábamos muy bien hasta ahora. ¿Por qué no quieres funcionar? Si nos quedamos aquí, te juro que me volveré loca. Si una nave espacial cayera en mi cabeza, a estas alturas no me sorprendería nada, ¿sabes? Todo esto está pasando justo después de conocer al jefe. ¿Y si volvemos a pie? ¿Para pedirle ayuda a Suna? Creo que no tenemos otra opción. Hayat, ni lo imagines. No me separaré de mi hija. Y menos la dejaré sola en la montaña. Además, seguro alguien le hizo mal de ojo. ¡Diablos! ¿Estás loca o eres tonta? Mira, Ipek, eres una chica sensata. No te preocupes, amiga, ¿sí? Es solo un auto. ¡Un auto! No me ofendas, Hayat. Cada uno tiene su punto débil. No dejaré a mi hija sola aquí, eso es todo. Como quieras. Te quedarás aquí con tu terquedad y tu hija. Más tarde no te preocupes cuando los animales en la carretera se coman a tu amiga. Quizás no vuelva a ver a mis seres queridos. Les dirás que todo fue tu culpa. Anda, me lo saludas. Puedes llamarlo amor maternal. Y es porque aún lo debo. Señor Murad, ¿no será una trampa? ¿Una trampa, dices? La señorita Hayat no estará enfadada. ¿Qué tal si es rencorosa? ¿Qué tal si le dispara y lo abandona en medio del bosque, señor? Puedo asumir que está loca, pero no creo que sea capaz de hacerlo, Krem. Tal vez comenzó a buscar el significado de la vida en las montañas después del vacío que tuvo. Imposible. Cuando se trata de Hayat, uno se puede esperar cualquier reacción, Krem. Por favor, ayúdame, Alá. ¿Qué hago aquí? Soy una mujer inocente.
Esto sucedió debido a la tarántula de Murat. ¿Qué es eso? ¿Es una serpiente? Oh, es una rama. Voy a tomar esto. Por si un oso se cruza en mi camino, lo golpearé en la cabeza y me comerá. ¿Por qué me comerá? ¿Qué voy a hacer si aparece un oso? Alá, protégeme de los animales, de todos ellos, que no me coman. Alá, me estás escuchando, ¿verdad? Cuídame, por favor, te lo ruego. ¿Por qué haces esto, hija? Dejé de comer por ti. ¿Acaso hice algo malo y no me di cuenta? Después de todo, no creo que sea el combustible. Todos los días estás vestida y limpia de polvo. ¡Alto! Aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanmam. Benim bir bildiğim yok. Çok